Hola, buenos días chicos. Ahora es un nuevo día. Sí, estoy algo ocupada ahora, entonces quise decidir llevarles conmigo. Ahora vamos. Tengo un poco de sueño y estoy algo frustrada porque yo tengo una meta que no he podido cumplir. Me ha querido despertar a las 6 de la mañana para hacer ejercicio y no sé por qué siempre me cuesta. Entonces ahorita son las 7, ya a punto de ser las 8. Lo bueno que no trabajo hasta las 10. Entonces lo que quiero hacer es despertarme, orar, leer la Biblia y luego ir al gimnasio. Obviamente regresar, bañarme, cambiarme y ir al trabajo. Entonces eso es lo que vamos a hacer, eso es el plan de ahora. Entonces acompáñenme y espero poder ser un poquito de ejercicio y espero que esto los motive a ustedes también, de que puedan darse el tiempo para hacer sus cosas, así que acompáñenme. Chicos, se me olvidó grabar lo del gym, pero les prometo que fui y ya regresé, me cambié, bueno, me bañé, me cambié y ahora vamos a camino al trabajo. Algo, no tardes, pero justo a tiempo vine porque porque me fui al gimnasio algo tarde, como lo estaba contando. Pero vamos en buen tiempo, en buena hora. Así que veo cuando llegue allá. Bueno, ya llegamos al trabajo, así que no puedo grabar mucho aquí, pero a ver si les puedo enseñar mi escritorio y todo eso. Este pelo. Sí, a ver si le puedo enseñar mi escritorio y solamente eso. Ok, les quería enseñar, este es mi escritorio. Mira, este es mi todo, mi desk. Tengo ahí mi decoración, la foto de mi esposo y yo. Esta tamalera que nunca la dejo. Un calendario bonito. Y tengo esto que es como una blanket que tiene esto, porque hace mucho frío y soy súper friolenta, entonces obviamente mis lentes. Esto lo voy a llevar y ya terminamos para el día. Ya estamos terminadas. Ahora vamos para una cédula, que si no saben qué es eso, es como una reunión que hacen en la casa. Hablamos de la Biblia y cosas así, entonces a eso voy ahorita. Ok, so ya vamos en camino. Pero sí, no tengo mucho de hablar con ustedes y la verdad que siento que no les he contado lo de mi trabajo. So como vieron, les enseñé un poquito de mi oficina. Estoy trabajando para la ciudad. Entonces es bien, digamos, son bien estrictos porque obviamente es parte del gobierno. Entonces la verdad que quiero respetar eso de mi trabajo. Pero sí, entonces lo que hago ahí es súper, es literalmente lo que yo estaba buscando en un trabajo. Estoy trabajando de como educadora de educación. Trabajo con artistas locales y todo está súper chévere. Todos son como, bueno, casi todos son latinos. Obviamente yo soy la única salvadoreña, pero sí hay mucha gente diversa. Me llevo con todos y la verdad que uno, ¿qué más puede pedir? O sea, me llevo bien con todos. Soy la más joven del grupo. Todos están como 30, 40 años. Pero sí
me llevo bien con todos, todos me ayudan, si tengo una pregunta, o sea, todos están dispuestos para ayudar y todo eso. Todas las personas que han estado trabajando allí han estado trabajando por como muchos años, y en cambio mi otro trabajo, o sea, era raro que encontrabas a alguien que trabajaba allí por muchos años. De hecho, cuando yo me salí, porque el otro trabajo, les voy a ser honesto, solo duré como 3 meses, porque, o sea, ya no aguantaba y la verdad que no miraba como que era algo que yo me iba a beneficiar. Pero ahí en ese trabajo, cuando yo me fui, también otras tres gentes que entraron el mismo tiempo que yo, también se salieron. Es que la verdad que no vale la pena. Yo en el primer trabajo que trabajé después de que me gradué del colegio, del museo, o sea, me encantaba y todo, pero me pagaban $15 la hora y me estaban haciendo cosas que no debía deber estar haciendo. Y el siguiente trabajo es el trabajo que le estaba contando, de que, o sea, no, la verdad que no era algo para mí. Y sí, entonces la verdad que le estaba orando a Dios para un trabajo que me iba a beneficiar en el sentido de mi carrera, lo que yo estaba buscando. Y la verdad que, o sea, ese trabajo es eso. Estoy trabajando para la ciudad que me vio crecer, la ciudad que yo nací. Entonces, para poder dar de nuevo a mi ciudad, es algo que yo estoy orgullosa. Y pagan muy bien, gracias a Dios. Y la verdad que siento que no sé cómo caí ahí en ese trabajo, y hasta ellos me preguntan, porque, o sea, para ganar un trabajo en la ciudad es súper difícil, porque todos quieren un trabajo en la ciudad. Pero la verdad que, mira, les voy a contar algo rapidito. So, el trabajo que les dije que no me gustó, el que acaba de salir, yo había aceptado el trabajo en mayo, lo acepté. Y en eso vi el trabajo que estoy ahorita y dije, ay, acabo de aceptar este trabajo, no sé si quiero, quiero aplicar para este, porque qué tal si me gusta este trabajo. Pero dije, no, ¿sabes qué? Voy a dejar mis opciones abiertas, a ver si me aceptan. O sea, ni sé yo si me van a dar una entrevista, porque la verdad que esta fue mi tercera vez intentando de aplicar con la ciudad. Entonces dije, ¿sabes qué? Lo voy a intentar. Y intenté y no escuchaba nada, y yo llamé, y que al fin me llaman y me dicen, queremos entrevistarte. Y dije, ok, bueno, está bien, entrevístanme. Y me entrevistaron, y después me preguntaron para otra entrevista, y después hice otra entrevista. Y qué raro huele aquí. Y sí, entonces así fue la cosa. Y gracias a Dios que ya estoy aquí, ya estoy con todos los ánimos. Y sí, la verdad que estoy súper emocionada, pero por eso he estado súper ocupada con eso del trabajo, que no ha puesto videos mucho. Bueno, no he puesto ni uno, este sería el primero desde que llegué del Salvador. Y la verdad que les voy a ser honestos, intenté de grabar en 3 ocasiones. Pero no sé, después no me daban los ánimos y no pude, pero bueno, ahorita ya. Voy a llegar a camino, ya casi estoy. Voy a 5 minutos. Los veo pronto.